Hello, good evening, Martita, Nubia, Abigail, hello. Good evening. Hello, hello, good evening. Hello, hello, how are you? Ready for the class? Ready. Excellent, very good. Miren, se durmieron quizás por la cadena nacional, ¿verdad? Ni que fuera interesante. Ay, mire que ya yo me conecté y al ratito creo que se conectó Abigail, pero siempre que me conecto ya hay como tres, cuatro activos. Okay, pero ahí vienen ya, miren, Poncho. Good, very good. Hi, Esperancita. Good evening, Rocío, Araceli, Good evening, teacher. how are you? Good Hello, evening, hello, teacher. good evening, good evening. Very nice to have you in the class. Excellent, excellent. More people are joining, ¿ok? Todavía nos falta un minutito para ver quiénes más se conectan. ¿Qué tal en la tarde de lluvia? ¿No ha llovido por Mucha ahí? lluvia, A teacher. lot, right? Hoy sí, drinking coffee all day, Martita. Totalmente. Ay, no. ¿Y ustedes beben café solo o siempre necesitan el pan? Yo solo. Ah, solito, ok. Solo. Ah, ok. No, no se mita a la vista. Pero si hay, tampoco se desprecia. Ah, ok, perfect. Okay. Miren, y allá en Aguachapán hay un pan que se llama Peperecha. Sí. Ah, ¿sí? también es nacional ese pan, pues. Sí. Ah, ok, muy bien. Yo pensé que solo aquí en San Salvador estaba en la peperecha. Las honradas, las que más tenemos aquí, biscotelas. Ah, ok, ah, pues sí, son national. Sí. Ah, ok, muy bien. Y como a veces dependiendo del departamento cambian, ¿verdad? Muchas cosas, nombres también. Quiero preguntarle a quién es de aquí, es Sonsonate, no, ¿verdad? Es Raquel, creo, ¿verdad? No, Raquel es de Santa Ana. Ah, Santa Ana. Ah, ¿quién es de Sí. Sonsonate? No se Guayúa, acuerda. Sonsonate. Es cierto que ahí, mire, las charamuscas le dicen topollillos. No, en Sonsonate a los topollillos les dicen charamuscas. Ah, sí, ok, ajá. Aquí en Guayúa le llamamos topollillo. Topollillo, ajá. Pero ya ni existen, creo yo. Ajá, sí, bien diferente, ¿verdad? Ajá, ok. Y también me acuerdo, es que antes iba a Sonsonate y teníamos familiares y cuando yo iba a la tienda a comprar así pequeña, decíamos charamusca y no nos entendían. Y también paila le dicen al huacal. Y, ajá, y para mí una paila es como un plato pequeñito. Ajá. A lot of different things, ok. Yo, pues qué interesante de todo el vocabulario. Hay otra situación en Aguachapán. ¿Sí? A las guindas, que son una fruta roja dulcita, le dicen groseas. No. No. Para mí las groseas no son unas ácidas. Son más ácidas. Sí. ¿Saben qué? Los talpas son los mamones y allá les dicen talpas. Talpas. Ajá. Oh, los mamones, ajá. Oh, sí, así les dicen, talpas. Talpas, qué raro, no sabía eso. Aquí mamón, vea, mamón. Sí. La charamusca, sí, vea. Sí, la fruta. Sí. Ajá, la charamusca. Son chapaillos. Jocote, jocote, jocote. Es normal, jocote, jocote. Sí. Ok. Miren, ve vocabulario, ¿eh? Y ahora imagínense el inglés cómo será de extenso. No, pero miren, les cuento. Yo leía una revista hace unos añitos y decía de que todas las personas que podemos hablar en español
nos sintamos bien felices porque el español es considerado uno de los idiomas más difíciles para aprender. Así que ya sabemos español, ¿ok? Más difícil ya lo sabemos. Lo más difícil, sí, de ahí solo nos falta árabe. Se escribe al revés. Mandarín y todos esos ganchitos, pero es que hay demasiadas formas para decir una cosa en español, right? Por eso es que bien vasto, bien. Sobre todo cuando decimos ese volado, esa cosa. El español latinoamericano es bastante, bastante amplio, así que siéntanse felices, ¿eh? Be happy, okay. Well, my friends, good evening, everybody. Okay, welcome to the video conference number 13, okay. Vamos con video conference number 13, okay. Now we are going to practice how to use questions, okay. How to use questions with what time, okay. Questions with what time. This is what we are going to practice today. We're going to learn how to tell the time. Vamos a aprendernos el reloj, right? In English, right? That's it. And we're going to practice, okay. Por ahí tienen unos relojitos, pues ahí va a ser la práctica que vamos a hacer ahora, right? And there we go. Seguimos un poquitito con el tema que hemos empezado de WH questions, porque la pregunta que nos vamos a aprender ahora, pues empieza con WH, que sería what, okay? What time, okay? So, this is what we are gonna do, and we are going to start, okay, with this part. We are going to start right now with the attendance, okay? The attendance number one right now. So, let's start with Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, ajá, Elmer. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Sonita, hello, Sonia. Está congelada, ajá, pero ahí está. ¿Quién le pasó la mica? Mica congelada. Bueno, ahí está, pero está congelada, así que decongélela, Ramón. Ok, tal vez se le trabó el internet, ok, pero ahí está. Mario Álvarez Juárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present, very good. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Saúlito is absent right now. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. Excellent. María Alicia Santos Calzadilla. María Alicia, yo la vi que estaba por aquí. Bueno, ok, right now is absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Very good. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Present, very good, Rubén. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Yeah. Excellent, ok. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablategui Farro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. Very good. José Elías Montoya Beltrán. Is absent right now, ok. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda is absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés. Blanca Iris. Ok, is absent too. Ok, very good. Yes, tell me. Diga. Se saltó mi nombre. Dios mío, Yuri Rocío. Sonia Maris. Ah, sí, es que con Sonita nos quedamos. Sonia Marisol, perdón. Sonia Marisol Hernández Cruz. Bueno, ahorita tiene problemas. Yo que es, tiene problemas de conexión. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Excellent. Okay, very good. Excellent. Very nice. Okay, excellent, my friends. We are going to start then, okay, with the first part. Y una pregunta así básica. Y si no, pues me dice, dígame la verdad. ¿Se pueden ustedes el reloj de aguja en español? Yes. Sí. ¿Sí?
¿Sí, todos? Yes. ¿Pueden leer un reloj de uvas? Yes. Ok, very good. ¿Por qué? Porque este tema se enseña con, así con agujas. Y ya me ha pasado que hay alumnos que me dicen que no se pueden el reloj de agujas, aunque son adultos. Entonces, pues me toca explicar el reloj de agujas en español primero. Pero ya que todos ahorita ya se lo pueden, pues super nice, ok. So, we are going to start, okay, with the, right now we are going to start with some previous vocabulary, okay? This is what we are going to practice right now, guys. Entonces, dije que ahora vamos a ver cuál era el tema, do you remember? What time is it? Exactly, the time, ajá, very good, okay? So, this is what time is it? Or I have what's the time, okay? Pueden preguntar de las dos formas, el que más le guste, okay? What time is it? Or what's the time, okay? What time is it? Or what's the time? Both are, okay, this is like, ¿qué hora son? Okay, o ¿qué hora es? Que decimos, right? Okay, vocabulary, okay, el vocabulario. Primero vamos a aprender las agujas. How do you say agujas in English? So you say the hands, okay? The hands, teacher, like mano. Exactly, okay, the hands of the clock. That's it, the hands of the clock. One is for minutes and the other is for hours, okay? The hands of the clock, okay? So here then we have a one word, okay? Quarter, vamos a aprender quarter, diga quarter, 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 que lastimosamente pues alguien escuchó mal y empezó a decir cora, cora, cora. Y es la famosa cora que tenemos. Tenemos una cora, Alex. Pero no, en realidad no se dice así. Se dice, we have a quarter. Ok, quarter. Ok, quarter. So this is, ¿y qué es este quarter, teacher? Well, este es como decir 15. 15 minutes. Ok, that's it. Un cuarto, ¿verdad? Ok, pero no cuarto de casa, sino que de minutos, right? Ok, quarter. So quarter, 15 minutes, okay, that's it. Después vamos a aprender a usar este, right? When you say o'clock, okay, o'clock, okay. Este es como decir en punto in English, okay, en punto. Okay, hands of the clock, the quarter, o'clock. Y vamos a aprender también esta palabra, half. Half. Okay. Half. 30 minutes, exactly. O lo que decimos media, okay? You remember media, tres y media, okay? Look at the pronunciation. Cuidado aquí, vamos a pronunciar así, okay? Pronúncenlo, por favor, léanlo. Mire cómo se dice, half. Half. Okay, half, half, that's it. No, half, no, this is not correct, okay? So this is half, okay? This is not half, half. Half, o'clock, okay, quarter, quarter, that is 15, okay, and then we have the hands of the clock, si usted quiere referirse al reloj, okay, so, tenemos perdón, dos. Perdón, una pregunta, yo he visto que en los partidos de, bueno, diferentes deportes, ¿sí? Cuando termina el, por decir, el primer tiempo, después aparece second half. Second half. Second half, ajá, la segunda mitad, ajá. Half significa mitad, significa media, ok. Por ejemplo, cuando dicen mi media naranja, my half orange, ok, that's it. You are my other half, le dice, eres mi otra mitad, you are my other half. Así que por esa razón aparece eso, Raymond, ok, that's it. So, the other one, then we have, guys, tenemos este, mire, la diferencia entre watch and clock. Si usted revisa el diccionario, pues watch and clock viene siendo lo mismo, reloj, right? Okay. What is the difference? Que un clock es el que está trabado en la pared, okay, o es un grande, right? En cambio, un watch es el que tenemos en la mano, okay, watch, okay. Hey, teacher, mire mi reloj. Ve, look at my watch. Porque si usted me dice, teacher, mire mi clock. En la mano anda el gran voladote.
Ok, gran relojote aquí en el brazo. So, no, el clock is specifically for, viene, puede ser de alarma, alarm clock, o puede ser wall clock de las paredes, right, etc. And watch is specific for the one that you use in your hands, okay? That's it. So, today we are going to practice, okay, the time. Aquí les dejo las dos preguntas, miren. What time is it? Or what's the time? Usted decida cuál quiere usar, right? So, what's the time lo usan más allá en Europa, okay? What's the time? Aquí en América, la mayoría decimos, what time is it? Okay? So, pero no quiere decir de que alguien no le va a entender, no. La gente le entiende, okay? What time is it or what's the time, okay? So, those are the questions, guys, that we use, okay, for referring to the time, okay? So, we are gonna practice, okay, this part, okay? This is the time, okay? So, this is a clock, okay? This is the clock. So, if you see here, ahorita tenemos las 2:20, right? Ajá. So, in English, there are two ways, exactly. Así como me acaba de decir Juan Enrique. 2:40. Ahí no son las 2:40, las 2:20. Ajá. Las 2:20, 20. Exactly. 20. Ok, cada número significa 5, acuérdense, 5, 10, 15, ok, 20, and that's it. So, in this case, guys, we are going to practice the time. Y como dijo Juan Enrique y Ramoncito, existe una forma fácil de decir la hora, pero también existe la otra forma, que es la que los americanos usualmente dicen, ¿ok? Y obviamente, la fácil es así, ¿ve? Usted solo dice la hora y el minuto. 2:20. Si fueran las 3:40, 3:40. La 1:05, 1:05. Las 6:25, 6:25. Okay? So, this is the easy way, okay? Por eso nos tenemos que asegurar de que se puedan los números, okay? So, vamos a ver si es cierto, see if you remember, okay? 10, cinco, how do you say cinco? You remember how to say cinco in English? Five. Very good. 10. Ten. Okay. 20. 20. Ajá, 20. I'm sorry. Okay, 20. 30. 30. Ajá, very good. 40. 40. 40. Okay, 40. Very good. 40. 50. 50. 50. Excellent. Ajá, very good. 50. So, in these ones, okay, cuando tenemos ya estas, right? Okay, obviamente del 1 al 5, 1, 2, 3, 4. Del 5 al 10, 6, 7, 8, 9, 10. Del 10 al 20, cambia un poquito, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Y del 20 al 50 es súper fácil porque se vuelve a repetir el 1, el 2, etc. 21, 22, 23, 20, bla, 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 bla. 31, 32, 35, 38, 48, 49, 50, 51, 52, etc., etc., etc. ¿Ok? So, dos formas de decir la hora. Usted dígala como usted se sienta mejor. Sin embargo, es bien importante que se aprenda la hora de las dos formas, porque así si algún día usted la escucha de la forma difícil, usted va a entender. Okay, this is important. Okay, so we're going to start with the explanation about the time. And I have, okay, this clock. Okay, the clock is divided. Miren,
Si tienen preguntas, me las hacen, ¿ok? This is the clock. Si ustedes se fijan, yo dividí el reloj en dos partes. I have the clock in two parts. ¿Ya vieron el color purple? ¿Sí? Vale, vamos a jugar ahorita en el color purple. El color purple, ¿qué palabra dice ahí? Past, ¿ok? It's like when you say in Spanish, pasadas las. A veces decimos qué horas son. Ah, 10 pasadas las 3. O 25 pasadas la 1. ¿Ok? No es tan común quizás, pero sí en inglés es bien común que digan así. ¿Ok? So, aquí digo las 12, right? Así imaginariamente, 12. Por aquí estaría 1, 2. Y aquí en el 3 dice a quarter. ¿Por qué a quarter? Porque si usted se fija en el reloj, cada vez que la minutera pegue en el 3, va a ser un cuarto. ¿Sí? O sea, 15 minutes. ¿Ok? Después de aquí tenemos el número 4. Y cuando la minutera pegue en el 4, van a ser las 20. ¿Right? Cuando pegue en el 5, van a ser el minuto 25. Y cuando quede cabal en el 6, la minutera va a decir usted esto. Mire, half past, media pasada las, etc. ¿Ok? So, ahorita solo vamos a jugar con esta mitad. ¿Ok? I am going to start. Empiezo a darles algunos ejemplos. So, what is the question? What's the time? What time is it? So, imagínense que yo tengo esto, right? Y vengo y tengo, for example, las 10 y, let me see, this one. Okay. Usted decide si es AM o PM. Yo le voy a poner AM. So, vengo yo y le digo, excuse me, what time is it? Cuando usted escuche what time is it, o what's the time, you have to say it's, okay? It's is the answer for what's the time or what time is it. So, two alternatives. It's 10, okay, 18, ¿ves? This is number one, es la forma fácil, this is the easy way. It's 10:18 a.m. Okay. Y tiene la otra forma. Mire cómo lo voy a hacer. Look. It's 18 past 10. Look. ¿Qué hice? Simplemente es la misma hora, solo que en diferente forma. ¿Ok? La forma fácil, primero se dice la hora y los minutos. It's 10:18. Pero la otra forma, primero se mencionan los minutos y se ocupa la palabra past. 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 ¿Ok? Si no quiere usar past, tenemos otra opción, miren, y es el sinónimo, after. ¿Ven? Si yo no quiero decir past, you can use after. And the question is, excuse me, what time is it? It's 10:18. Second, it's 18 past 10. Or 18 after 10. Look, after and past is the same. Okay? This is the example number one I have. I'm going to continue with other example. 1:30. Ya no digo AM, digo PM. Okay? So, excuse me. What time is it?
eats, look. Si se fija, yo les dije que tienen que empezar con los minutos. Y les dije que cuando sea 30, se dice así, mire, half past. So usted va a decir, it's half past 1 p.m. Ok. So, si no quiere decir half past one, le di la alternativa de decir, ok, after. Ok, well, this is optional, right? This is whatever you want to use. You can use past or you can use after. Ok. So, 1:30 in English, it's half past one. Ok. Other example. Digamos que son las 11, right? Y 15. La forma fácil es decir 11:15. Ok. Y esa ya no se las enseñó porque ustedes ya saben los números, right? Pero ahora, la segunda forma que les estoy enseñando. It's, dije primero los minutos. Pero, como en cuarto, ve, 15 es igual que 30. Tiene un número específico, una palabra, perdón. Y 30 se dice half past. Y el 15 se dice a quarter. So, 11 y 15 in English is a quarter past 11. Look. If you don't want to say so, then you can use after. Look. A quarter after 11. And there you have the time. Okay. ¿Qué pasa, teacher, si son horas exactas? Exact times, okay? Dos en punto. So you say it's, ¿no? 2 o'clock. Mm-hmm. Okay, o'clock. El o'clock siempre va a usarse con horas exactas. Cuando digo horas exactas, es 2 en punto, 3 en punto, 4 en punto, 5 en punto, 6 en punto, 12 en punto, 11 en punto, etc. Okay, 1 o'clock, 5 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, and then you decide. A.M., P.M., A.M., P.M., ok, that's it. Pero de ahí, cuando la hora no sea exacta y los minutos jueguen entre el 12 y el 30, perdón, entre el 1 y el 30, usted va a decir past o after. Primero se comienza con el los minutos. Then first you start with the minutes, right? That's it. Questions right now? Questions so far? Questions related to the time? Ahorita solo hemos jugado con la mitad, que es la purple. ¿Ok? Cuando decimos pasadas las. Tantos minutos pasadas las. Right? That's it. Questions? Rachel, Sonia, Elmer, Abigail, questions? Nubia, Rubén, Esperancita? No questions? No. No, ok. Denny. Y si quiero decir las 3:20. No, sería, quiero ver las 2:35. Ok. Si se fija ahí ya está diciendo 35, ya pasamos de aquí. Todavía no lo explicamos, ok. Ajá. Pero se puede decir de esta forma, Denny. La forma fácil. It's 3. Un ejemplo, 3:35. It's 3:35. La forma fácil, usted solo dice el número y, bueno, los números y los lee normal, ¿ok? Pero la otra forma para decir el tú ya lo vamos a ver, ¿ok? That's it. Ajá. Ahorita solo la mitad, por ejemplo, ¿ok? Cuando estamos del minuto 1 al minuto 30, ¿ok?
¿Se dice after o past? That's it. Other question? Martita, no. Araceli, questions. Juan Carlos, Raymond, questions. Blanquita, Elmer, Sonia, Rocío. No question. Okay, so if there are no questions, we are going to practice, porque esta es la importante, right? We're going to practice right now. So, pero ahorita vamos a jugar solo con la mitad, okay? That's it. So, this is what I have for you, okay? Okay, so please, in your notebooks, vamos a copiar eso en su cuaderno. Please copy this in your notebooks, okay? And we're going to work, okay, this is the question, right? What time? What time is it? Okay, what time is it? So, I start with this. Yo empiezo a darle las horas, right? That's it. Ahí usted decide si es AM o PM, okay? Whatever you want to say. Okay, that's it. That's it. That's it. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. And the last one, okay, it's this one, right? That's it. So 10. Okay. These are the ones that we're going to practice. Okay. That's it. This is what we're going to practice. Okay. One, okay, 1:10, 2:30, 12:05, 3:15, 6:30, 7:12, 5:15, 10:00, 8:01, right, and 12, okay? That's it. So these are the ones that we have, guys, okay? So let's start working right now about this. So, se van a preguntar la pregunta, para la redundancia, what time is it? Okay? And the answer, remember, is it's. ¿Con qué comienzo? Con los minutos, okay? First, the minutes. Y después usted decida si dice after or past, okay? That's it. We're gonna practice, we're gonna practice. Si cometen errores ahorita, muy bien, porque pues primera vez que quizás ven esto, y si no, pues porque no me preguntaron, vamos a ver. Y si surgen preguntas, me lo hacen saber, ¿ok? So right now, guys, we're gonna practice this, ¿ok? Accept the invitation, we're gonna work in pairs, ¿ok? Let's tell, ok, you're gonna tell me the time, ¿ok? What time is it? And you tell me the time for the, ¿ok? The hours that I already gave you. Accept the invitation, please, right now. Día de novela. ¿Va que sí? Empezamos. Empezamos. It's ten. Past. Pero iniciamos con la pregunta. What time is it? 1:10. Ajá. It's ten. Estamos con los minutos y luego la hora. It's 10. Past. Past. Bueno. Sí, ahí la
Hello, hello, Nubita. No sé qué pasó. Your partner. Sí, no sé qué pasó, pero no me pude conectar. Este, no, usted ya está conectada, Saúl no ha entrado. Uh-huh. Mm. Bueno, la mando a otro grupo. Ahí viene Saúl ya, ok. Saúl is here. Ah, ok. Mm-hmm. Hello, Saúl. Ok, you can practice with Saúlita. Mm-hmm. Hola. ¿Me escucha? No les... Ahorita sí. Ahorita sí, sí, sí. Uh-huh. Ok. Hola. ¿En la primera? Sí. It is 10:01 p.m. O after, one, creo, sí. De los dos. Sí. Mm-hmm. Va a la segunda. Ajá. Uh-huh. It is también. Sí. Half past 2 p.m. Porque es 30, Juan Carlos. Ah, half, sí, sí, sí. Y sí. Half. ¿Así, teacher? Uh-huh. Half, excelente. Half. Uh-huh. No, sin L, half. La L no se pronuncia, ¿ok? Uh-huh. Half. It is half past 2 p.m. Sí. Past. De ahí serían las 12:05. P.m. It's, sí, sería it's. Esa es igual a la primera. Los minutos sí. It's five. After. Las 12, ¿verdad? After. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 sería. AM, ¿verdad? 12. 12:05. Y sí, sería. Ajá. It's 5 after 12. 12. Sería T-W-E-N, ¿o? No, es T-W. Ajá. T-W-E-L-V-E. Like this, well, Raymond, look. You can check here, 12, right? 12. 12. That's it. Yeah. Mm-hmm. 12. PM. Luego, las 3. Is. Hi, Marisol. Hi. Se pudo. Tengo problemas. Sí. Sí, pero me está costando. Se quedó trabada. Sí, exacto. Sí. Uh-huh. Y lo intenté con el teléfono también. Ah, ok. Y nada. Sí, logré entrar un ratito, pero después vi si podía con la computadora. Entonces ahorita estoy en la computadora. Y ahorita tranquila. No, siempre. De repente me quedo. Es el internet entonces. Uh-huh. Sí, está fallando. Acuérdese que hay días, hay internet bueno, hay internet malo, pero intentemos así de para ver si se mantiene, ¿ok? Gracias, teacher. Ok. Do you have questions, preguntas o algo? Pues hasta ahorita bien. Vamos bien, ok, perfecto. Vamos bien, ajá. That's it. Voy a seguir revisando los demás compañeros, si no me pide ayuda, ¿ok? Ok, gracias. Ok. It's a quarter. A quarter. Pass. A quarter
past. Ahí se puede usar también after, dijo la teacher. Ajá. After o past. Fine. Sí, entonces mi teléfono ya... Sally, hello, hello. Sorry, yo que me salgo y usted que me pregunta. A lo lejos, vea, oye. Yes. Fíjese que tenemos dudas en las 12 y 5. El cero es over. Sí, pero... En este caso se pone no. No, for example... Sí se agrega cuando lo dice así, mire, aquí, por ejemplo, tenemos dos formas, right? So you say, it's 12, right? Oh, five. Ahí sí, cuando se dice en la forma normal, ¿ok? Pero en la otra forma no, ¿ok? It's 5 after 12, right? That's it. Ahí no lo lleva. Ahí no lo lleva, ajá. Ok, esa era la duda que tenía. Okay. That's it. Okay, very good. Gracias. Thank you. You're welcome. Thank you. Mm-hmm. 10. Esperanza. At 10. 12 past 7 a.m. Mm-hmm. It's 1:15 a.m. It's 1 past 8 a.m. It's 12 o'clock p.m. Uh-huh, ahí está. Sí. Ahí está lo malo que es. Que saber si están malas. Ajá, bueno. Ahí estamos para ayudarle. Finish. Yes. Ok, very good. Díganmela, vamos a ver. Ok. Bueno. Let me check right now. Voy a corroborar con las que escribí. Ok. Oh, no, están en la otra pizarra. Ok. Bueno, pero ahí tienen ustedes, ¿verdad? Las horas. Ok. Number one. 1:10. 1:10, so. It's 10 past 1 a.m. Mm-hmm. 2:30, it's 2:30 a.m. A.m., ajá. 12:05, it's 5 past 12 p.m. 5 past 12. Ajá. Very good. Mm-hmm. 3:15. It's 3:15 p.m. Okay, very good. Ahí le ponemos a quarter. A quarter. 6:30. It's 6:30. Mm-hmm. 7:12 is 12 past 7 a.m. Okay, very good. 5:15, it's 5:15 a.m. Mm-hmm. 10, it's 10 o'clock p.m. 8:01, it's 1 past 8 a.m. 1 past, that's it, 1 a.m. A.m. Mm-hmm. Excellent, 12 is 12 o'clock p.m. Mm-hmm. Ok, very good. Esa de las 12 también pueden poner it's noon. Cuando sea del mediodía, ¿ok? Sí. At night, you can say it's midnight. It's midnight. Exactly. Ok, very good. Excellent. Very good, girls. Very, very good. Ok, now we're going to check, ok, the answers together. Excellent. Okay, guys, now that almost everybody's back, okay, todavía hay algunos compañeros que no se han agregado, esperemos un ratito, José Ramón, Rachel, todavía falta Denny, Rubén, okay, ahí están ya.
Okay, well, we're gonna check now, okay, this, okay, the time, okay. Let's start with the number, what the number one is, was an example, okay. Nubita, please, let's start. Tell me the number Ale. Two. Ale. Okay, Ale. Tell me the number two, please, Nubia. It's, sería dos, las dos y media, ¿verdad? Dos y media, exactly. Okay. It's 2:30 p.m. Okay, very good. 2:30. It is optional if you say a.m. or p.m., okay? No problem, right? 2:30, very good. Let's continue, okay, with Rachel, number three. Your microphone is off, Rachel, if you could. Number three, it's 5:12 a.m. 5:12, okay, very good. A.m. le pusieron ellos, right? That's it, very good. Cinco, serían las 12:05, right? Okay, 5:12, okay. Araceli, number four. It's 3:15 a.m. 3:15 a.m. Okay, very good. Excellent, excellent. Okay, next, Denny, number five. It is 6:30 p.m. 6:30. Okay, excellent. Very good. Okay, Saul, number six. It's 7:12 a.m. A.M., perdón. A.M., excellent. Okay, okay. Very good, very good. Remember, A.M., P.M., no problem. Juan Enrique, number seven. It's 5:15 a.m. 5:15, excellent. Number eight, okay. Esperanza. It's 10:00. Yeah. Okay, very good. Difficult. Esperanza. Okay. Juan Carlos, number nine. Turn on your microphone, please. Number five. It is 8:01 p.m. Excellent. Okay, 8:01. Excellent. And the last one, Ruben. It's 12:00. Very difficult. 12:00. Very, very, very good. Okay. Questions? Primero, ¿hemos visto la primera mitad del reloj? ¿Eh? Ok, ¿do you have questions? ¿No? ¿That's ok? Oh. Cuando lleva, perdón, cuando lleva el o'clock, siempre lleva p.m. o a.m. Sí, en este caso... En no este es necesario, caso, ¿verdad? Sí, porque como usted está preguntándole a la persona... Ya se sabe si es... Sin embargo, fíjese que le cuento una anécdota... mi esposo tiene un amigo y él se fue a vivir a Kuwait. Entonces él usualmente le pregunta, ¿y qué horas son? Y le dice, aquí son las 7, pero no a.m., p.m. Entonces, en ese caso que usted hable... Sí, porque no sabe. Sí, en ese caso que... ¿De día o de noche? O que no esté en el mismo contexto... Pues díganle a.m. o p.m., right? Pero si obviamente usted y yo estamos en el mismo país y todo, es obvious, right? That's it, okay? So it's optional in this case, okay? Thank you. Okay, you're welcome. So let's go over the second half. Vamos con la segunda parte, right? The second part of the clock. So dijimos, right, okay, la parte moradita ya está hecha. Gracias a Dios que me lo entendieron. Super nice. Now we go on the yellow part. Look, la parte amarilla ya no dice past. Dice to. Es como que usted diga para las. Ah.
Okay, for example, ahorita si yo miro el reloj, dice 10 a las, decimos en Spanish, right? 10 a las 9, okay? Este es como que dijera a las 9 o para las, okay? Para las, a las, okay? So, it means, guys, okay, it means this way, okay? That you're gonna use this. Vamos a usar esta parte cuando empecemos del minuto 31 al minuto 59, ok, that's it. Esta parte amarilla la voy a usar cuando me digan 31, como dijo Denny, 35, 40, 45, si se fija, la minutera ya pasó de la parte morada, ahora se metió a la parte amarilla, ok. So, y cuando lleguemos al 9, vamos a volver a decir a quarter, ¿ok? Porque es cuando decimos un cuarto para las 9, un cuarto a las 10, etc. So, you say a quarter, ¿ok? Ahora, enfoquémonos en los minutos. That's it. In here, otra vez la pregunta, what time is it? Y vengo yo y le digo, ah, 3:40. Si se fija, las 3 y 40 quiere decir que el 40 ya va por aquí, ¿ve? ¿Right? ¿Es que sí? Ya pasó de la mitad. Entonces, chicos, ya no quiero que me digan 40 para las 3, ¿verdad? No. Sino que ahora van a usar su lógica matemática y van a hacer una resta. ¿Cuánto falta para la siguiente hora? What is missing? How much time is missing for the next time? Quiere decir que en la parte moradita, usted va a comenzar con los minutos. Solo lo va a ver y lo va a poner. En la parte amarilla va a ser esa resta. Ok, como tiene 60 minutos, ¿verdad? La hora, entonces vengo yo y digo, si son las 40, ¿cuántos me faltan para llegar a la siguiente hora? Ah, 20. 20. Entonces empiezo yo a poner ese número. Look. 20. It's, 20. Ajá. 22. 4. Very good. Y ahí está ya la hora cuando pasa la parte amarilla. Si se fija, ya ningún número de los que yo le pongo lo va a poner, mire. Ya no va a poner 3:40, 43, no. Ahora va a cambiar y va a usar your mathematics, ¿ok? Over there. Bueno, 3:40, 20 a las 4. Ah, teacher, ¿y lo puedo hacer de la otra forma? Y of course, it's 3:40. Look. Pero como les digo, en inglés, allá en el contexto real, es más usado el primero. Lo difícil. En las películas. ¿Ok? A veces le dice, ¿a qué horas te veo? Le dice, ah, 22. 22, a las 22. No, 20 para las, y si son las 3, para las 4. ¿Así? Es como, ay, nos vemos 20 a las... A las cuales, dependiendo a la hora que estén hablando, si son las 5, pues a las 20, a las 6, right? So, you see, in the natural context, it's different, okay? That's it. It's 22:04, it's 3:40. Other example, okay? Eso solo se hace con los minutos 31 a 59, okay? Remember. Other example, other example. For example, if you want to say this. Ok, p.m. So yo les pregunto, what time is it? Forma fácil, it's 12:55. Y pero la forma que les acabo de explicar, ¿cuánto hace falta para llegar a la siguiente hora? So it's 5:51. Ajá, excelente. 5:51. ¿Ven? 5:51. Mm-hmm. Very good.
What time is it? It's solo que no me lo canten, ve tú, tú, tú. It's two, right? That's it. Right? Sin miedo, ajá. Eso sonaba raro, tichera. Eso sonaba raro. Ay, Martita, yo siempre les pongo esta cascarita a mis alumnos, ajá. Okay. Well, you see, antes de que lo escribiera. Lo pensó, ajá, y lo cantó. Okay, that's it, good, that's it, you see. Pero, ¿cuánto falta para la siguiente hora? 2 minutos para las dos, so two, right? That's it, a.m. in this case, right? So, this is, hagamos una de 15, right? Okay, for example, 6:45, okay? What's the time? ¿Cómo sería aquí? It's quarter. A quarter. Two to seven. Excellent. Uh-huh. Very good. It's quarter. Okay. A quarter to seven. A quarter to it's seven. It's 2 to 2. 5 to 1. Okay. That's it. So this is related to, okay, related to the yellow part. Y obviamente vuelve a caer a las en punto, pues, o'clock. Questions so far? No. Questions? El Mercito, questions. Abigail, Raquel, Juan Carlos. Okay. Raymond, Sonia, Nubia, Denny, questions. Saulito, Esperanza. Okay. Y así es como se dice la hora. The time. Yes, tell me. Mm-hmm. Teacher. Yeah. Cuando cae en media hora es past o tú. Half. No. Past. Acuérdese que cada vez que caiga en 30 va a ser half past. No cambia. Eso no cambia. Half past. Lo que sí va a cambiar es si ya pasó del 30 y es la 31. Hagamos un ejercicio con las 3:31, por ejemplo. En las 3:31 ya no va a decir 29. Half past. Entonces ahora va a decir, faltan 29 para las 4. Ajá, that's it. It's 29. Okay. 2:04. That's it. Vaya, mire. El único que va a poner half past es cuando sean las 30 cabalitas, right? 30. Ya si aquí estuviera 35, ah, bueno, entonces sería 25 a las 25 to 2, 25 to 8, 25, etc. ¿Ok? Vean su reloj ahorita, vean su reloj y díganme, what time is it? What time is it? It's 9 o'clock. 9 o'clock? No lo redondeé, no lo redondeé. Sí, la 9 es ahorita. Ah, ok. Es que miren, yo tengo different time. It's tonight. Ah, ¿verdad? Two to nine. Ajá, very good. Ok. It's 2 to 9. That's it. So you see? Ok. So cuando les diga, ok, guys, it's 9:45, time for the attendance, ok, 9:45, ve, un cuarto a las 10, ok, that's it, very, very good. Questions? Practice, ¿ah? Entonces vamos a practicar otra vez. Y ahí si tienen preguntas, ahí salen las preguntas. Ok, but now it's time for the second attendance, ok? So ready, ok, everybody, to listen to your names and say present. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz.
Present. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Present, very good. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla is absent. Okay. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Okay, it's absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Absent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Present, teacher. Okay. Very good, Blanquita. Un poquito tarde ahora. Estoy haciendo la tarea. Ah, ok. Hello, Blanquita. Estuve del principio también. Ajá. Yes, it's true. Mm-hmm. Ahí le tomé ya la asistencia, ok. That's it. Very, very nice. So, así es como decimos las preguntas. Cuando pregunten, what time is it or what's the time? Ok. Is it clear? Yes. Okay, my friends. Now we're going to work on the clocks. Vamos a todos los relojes que tienen ahí, right? The clocks. So you are going to work with the clocks right now. So you see, you have to read and tell me what's the time. Pero lo vamos a hacer oral, okay? Orally. So Denny, for example, Denny is working with Rachel. And you say, okay, póngamele número a los relojes, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, okay? So you are going to ask, for example, Denny, okay, Raquel, what time is it in clock number one? What time is it in clock number one? What time is it in clock number five? What time is it in clock number seven? Etc., etc. Y Rachel le va a responder, it's, y empieza en su mente, right? It's a quarter after three. Reading, ¿ok? No lo van a escribir, sino que van a tratar de armar todo en la cabecita, ¿ok? That's it. This is your oral practice for today's class. So please, everybody, ¿ok? With your clocks, asking, what time is it in clock number? Y usted menciona el reloj, el número, right? That's it. Ahí tienen la hora, ok. You have the time, ok. Vea la primera, visualízala y después sabe. Si pasa del 30, va a decir tú. Y si se mantiene del 1 al 30, pues va a decir after o past. Ok, exactly, my friends. Let's start working, please. We're gonna work, okay, right now, once again. Okay. Accept the invitation, please. Accept the invitation.
Hola, Abigail. Microphone is off. Hey, sorry. Yo voy a hablar. Vaya. ¿Usted los puede ver, Enrique? Sí. Sí, aquí los estoy viendo en mi celular. Vaya, entonces, ¿los contestamos o de un solo nos vamos ya? Si quiere, démosle de un solo. Excelente. Very good. What time is it? It is. El primero, si quiere. Ok, el primero. It's 11 past 5. Pero que no se contestaba primero en minutos, los minutos primeros y después la hora. O sea, ¿qué sería? Five past eleven. Very good. Yes. Mm-hmm. Very good. Bye. Bye. La segunda. Hoy se pregunta. La 11 de mañana. Hello, Denny. Aquí estamos aquí queriendo aprender. Ok, very good. ¿En cuál van? ¿En la 8? Ah, la primera. The number one. Estamos platicando ahí con Rubén, que yo le digo que en este caso sería ir. Vaya, él me va a preguntar a mí, ¿verdad? Uh-huh. Pregúntenme, Rubén. What time is it? Mm-hmm. Denny? It is five past 11. Okay, excellent. Uh-huh. Sí. Very good, excellent. Ahora yo le pregunto a Rubén, mm-hmm. What time is it? Pero pregúntele el reloj número 2. Uh-huh. Ah, el reloj número 2. Uh-huh. ¿Para qué? Porque él ya oyó su respuesta y pues. Uh-huh. Ok, uh-huh. Number 2. What, by number 2, what time is it? ¿Cómo se dice? 25. 25. Ajá, 25. 25. After 4. Excellent, very good. 25 after 4. O puede decir past, right? Okay, past very good. Four. Ajá, continue, Rubén. Ask Denny. Excellent. Rubén, ahora Rubén, pregúnteme a mí. What ajá, time is it? Exactly. Así se van bien alternando, ¿ok? Tres. Uh-huh. Very good. Bueno. It's five. Porque primero van los minutos. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Lo va a notar o? No. It's five. No, ahorita no, así lo voy a dejar. ¿Verdad? Decirlo. It's five. Ah, no. 20. ¿Vea? Me past three. What time is it in clock number 4? It's 2:25 AM, PM, nos hace falta, no decimos. Dele, Betty. Centramos en los números. What time is it? Clock number 6. It is 2:15. A quarter, Martita. Me comí la A, ¿verdad? PM. Uh-huh. PM. Uh-huh. What time is it in clock number 8? It's 9:10. Uh-huh. PM, EM. PM.
AM, ajá. What time is it? Me toca a mí. What time is it? In o'clock number number 5? It is 5:09. O'clock, ano, p.m. p.m. ano? No, o'clock no. O'clock no. What time is it in clock number 2? Number 2. It's 25. 2. Quarter. A quarter. 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 Past. ¿Verdad? No. Ahí no usa past porque cuando es 15 minutos solo usa a quarter. Ah, sí. Quarter. A quarter PM. ¿Cuál es la hora ahí que están viendo? En el reloj 6. Uh-huh. 2:15. Las 2:15. Ajá, entonces dicen a quarter, sí, a quarter after 2. Siempre se dice hora. Siempre se dice after o past, pero mencione la hora, ¿ok? After 2. Ajá, exacto. Ah, sí, ahí nos faltó esa. It's a quarter. After 2 o past 2. After 2. En el reloj 7. Sí. It's 20. 20 past 3 past 3 PM. Así se pronuncia. 3 3 very good. Sí. Ahora el 9 9 9 It's 10 after 9 p.m. What time is it? It is 22:01 a.m. 20 to 1 a.m. Very good. Así como cuando los niños les están enseñando las vocales, así como little by little, ¿eh? Bien, pero han captado bien rápido la hora. Super good. Muy bien. Ay, ¿Y eso qué es en línea? Para mí es un reto explicar todo esto en línea, porque pues cara a cara, pues uno usa el pizarrón y ahí está todo ahí haciendo rayas y que aquí, pero en línea es bien difícil hacer todo. Ok, pero super good. Sí, aún a mí al inicio, como estaba la red mala, me costó como captar de lo que estaba hablando. Y yo, Dios mío, ayúdame para entender. Pero ahorita ya está mejor, ¿verdad? La veo sí, más. Sí, sí, reiniciamos aquí el. Ajá. Ok, perfecto. Very good. Gracias. Ha estado muy oscuro, que por eso he estado fallando la señal. Ha estado lloviendo bastante. Sí. O a la tarde. Ok, finish the clocks. Finish. Excellent. Very good. Ya ahorita les pregunto ya, pero ya en la clase principal. Ok, excellent. Ok. ¿Verdad que usted quiere no, de verdad, usted quiere las piñitas de pino, ¿va? De esas como que son sí, gallinitas. Ajá.
Ay, ah, es que yo eso no le entendía. No le entendía. Ya llega Navidad, pues, alguien. Sí. Que me las recoja allá en la finca, las piñitas. Aquí las venden, imagínense. Oh, really? Esas piñitas, cuando yo era niña con mi papá, nos íbamos a una finca a buscarlas para hacer nuestro árbol de Navidad. De Navidad. Ajá. No, que para los recuerdos de fin de año dice que los quiere. Ah, ok, very good. Ajá. ¿Ves? Mi papá nos hacía en una zaranda de esas donde cuelan la arena. La arena. Nos hizo un cono. Y en cada hoyito, en la piñita, le poníamos alambre. Y en cada hoyito metíamos una piñita hasta que llenamos todo el cono. Y mi mamá hacía chonguitas de tela roja y los colgábamos en un lado. Así, así decorábamos nuestro arbolito. Y abajo, como había un hueco, le ponía a mi papá un foco y lo envolví. Bueno, lo pintó, creo, porque era rojito. Ajá. Sí, miren las. Pero super nice, bien bonitas son esas semillitas. Sí, es cierto. Ok, excellent. Ok, my friends, we're gonna check it. Ok, vamos a chequear ya las. Pero ya no dio tips. Ah. Vamos a regresar a la clase principal. Ok. Ok. Okay, there are still more people missing. Falta que se nos agreguen otros compañeritos. Okay, Rachel is here. Raymond. Falta Elmer. Okay, that's it. Aquí tengo los relojitos y vamos con number one, okay? I'm going to ask for some volunteers, okay? For example, the number one. Okay, I need one volunteer who wants to participate. Okay. Yo, teacher. Okay, Martita, very good. What time is it? It's a 5:11 p.m. 5:11 okay, p.m. Okay, a.m. A.m. or p.m., right? Very good. Okay. Excellent. Very good. Okay, second clock. One volunteer. Okay, Araceli, very good. Araceli and then Sonia, okay. What's the time in the third clock? It's 4:25. Oh, sorry, in the second. 4:25. Excellent. Perfect. Very good. Sonia, number three. What is the time in the third clock? It's 6. It is 6:00. 6:00. Excellent. Very good. Esperancita, clock number four. It's 2:25 to 2 p.m. Excellent. Very good. 2:25 to 2 p.m. Very good. Rachel, what's the time in the clock number five? Sería, it's 5:00 p.m. To 9, excellent. Yes. 5:00 to 9, very good, very good. Okay. Elmer, what's the time in clock number 6? Microphone, please, if you can turn it on. Uh-huh. It is 2:15. And sí, okay, uh-huh. It is A quarter. After two. Perfect. Very good. A quarter after two. Excellent. Saulito, what's the time in clock number 7? Sería it's 20:20 past 3.
3, excellent, very three. Good. 20 past 3, very good, nice. Ruben, what's the time in clock number 8? Microphone, Ruben, please. It's 50 to 10. It's 50 to 10. Okay. En este caso está mal dicho, Rubén, porque no puedo decir faltan 50 para las 10. No mucho. Se puede, mucho. Entonces, y de hecho está mal leído porque no son las 9 y 50, sino que, perdón, son las 9 y 10. Entonces, como la aguja está al lado del color moradito, ¿se acuerda? Primero va a empezar con los números, con los minutos, ¿ok? Entonces dígame, 10 pasada las 9, dígame. Ajá. Sería que... Okay. Past, excellent. Past nine. Okay, very good. Okay. Aún en español creo que sería raro, ¿verdad? Decir, ¿qué horas son? Le dice, ah, faltan 51 para la... mucho, así como dice Rubén, muchos minutos, okay. Así que en ese caso quedaría 10 after 9 o 10 past 9, okay? And the clock, okay, the last one, okay, the last clock, Blanquita. What is what's the time or what time is it in the clock number 9? Okay, Blanquita, can you hear me? Okay, creo que no está. Ah, está Blanquita. Okay, hello Blanquita. En el reloj 9, what's the time in the clock number 9? It's 20 to 1. Excellent, very good. It's 20 to 1, okay? Very, very, very good. Okay, very, applauses for everybody, ah, super. Excellent, very good, very good. Okay, that's it. We're going to continue practicing, ah, this is a matter of practice, right? No me siento bien feliz porque este lo captaron bastante fácil, ¿eh? Bastante rápido. That's good. That's very nice. Okay. Very good. Ya ven que la sopa de mora ayuda. Okay. So, it's like that. What's the time? So, seguimos con ejercicios, right? I'm gonna present, okay, this one, right? And that's it. And this is what I have for you, okay? This is what I have for you. This is a clock, and I have the question, what's the time? And then you have alternatives. It's 25 past 11, okay? You have the alternatives here, right? Look at the clock here. Okay. So, what's the time? Si se fijan, ya pasó la moradito. Mm-hmm. Ajá. So, what's the time? It's 25 to 11. Very good. Okay, that's it. So, look, it's 25 to 11. So, no. Right? 25. Okay, past 11, no. 25 to 11. Okay. Ah, that's perfect. Okay, so esto es lo que vamos a hacer en los siguientes ejercicios, right? You're gonna choose, okay, the correct stuff. What time is it? Araceli. It's 20 past 9. Listen. Okay. Excellent. Very good. Very good. Juan Carlos.
This is for you. Activate your microphone, please, Juan Carlos. Estoy. What's the time or what time is it? Twenty-five past three. Okay. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Abigail, this is for you. What's the time? It's 10 to 1. 10 to 1? Sí. Yes. No. No. Ah, perdón, pas. Ah. Okay. Be careful, be careful. Okay. Ruben, please, this is for you. Ah, very difficult. 7 o'clock. Okay. Excellent. Very good. 7 o'clock. Next. Okay, this is for my friend Nubia. What time is it? It's a quarter to. It's. Three. Aquí tienen las alternativas, mira, porque la que me dijo no está en ninguna. Sí. Ay, creo que no estaba lista. Ah, los nervios, teacher. Sí. Enamorada. She's in love. A quarter to three, okay? Okay. Excellent, very good, very good. No sé si serán mis audífonos, yo escucho que dice a water. Es cua, como quarter, cua. A quarter, excellent. A quarter. Very good. Jose Raymond, please, ready, Jose Raymond. Ahí serían 10, uh-huh. It's 10 past 4. 10 past 4. 2 4. No. No. Mire, la minutera pasó ya el 30. Así que ya no se dice two. Pas. Se dice 2. So, 10 to 4. Okay. It's 10 to 4. 10 to 4. Very good. Very good. Demi. Yeah. What time is it? Or what's the time? Five to six. Five to six. Okay. Very good, very good. Okay. That's it. Okay. Le va a pasar como a Abigail, right? Okay. Bien rápido, pero pasó el problemita. Vamos, okay. Los nervios. Rocío, what's the time? Half past eight. Okay. Excellent. Okay. Half past eight. Very good. Excellent. Okay. This is for Rachel. What's the time, Rachel? Sería it a quarter past seven. A quarter past seven. Okay. Okay. Excellent, very good, very good. Okay, Sonia Marisol. Sería five past 12. Five past 12. Okay.
Excellent. Okay, very good, very good. That's it, Martita. What's the time, Martita? It's 22:09. 22:09. Let's check. Okay. Ah, very good, very good, very good. Okay. Ahora vamos con estos, right? Okay, con estos relojes así análogos, right? In this case, I have 6:45, so it's 6:45. Okay, that's it. Pero ahora usted va a decir la hora, ya no tiene alternativa, okay? Juan Enrique, what time is it? It's 20 to 5. Excellent. Very good. Bye. Very good. Next, Elmer. What time is it? It's 5 to 3. Excellent. Uh-huh. 5 to 3. Perfect. Very good. Abigail, reivindication. Ay, no. It's 10 to 11. 10 to 11. Very good. Very good. Okay. Let's see. Blanquita. This is for you, Blanquita. It's 25 to 3. Okay. Very good. 25 to 3. Excellent. Very good. Very good. Okay. Once again, there, Rachel. All right. Bye bye. Very nice. Okay. Very good. Excellent. Okay. Very, very, very nice. Questions. Ya hicimos varios ejercicios. Preguntas, questions, comments, doubts, dudas, doubts. Ahí la clave es ver si ya superó, ¿verdad? En este caso, los, sí, la mitad. Si ya pasó la mitad, sí. Pues se dice tú. Esta ya cambia. Jugar con la minutera, ¿ok? Bueno, no la señora, sino que la... Sí, porque ya no nos va a querer vender. Ok, very good. That's it. Ok, my friend. So, ahora que ya vimos en la pregunta, what time is it? Okay, yo les presento ahora este, miren. Coffee break. What time do coffee you? Break. Mire. Coffee break. Ajá. A ver. ¿Cuál es la diferencia entonces, teacher, que me digan what time is it? ¿Ve? Si se fijan, aquí yo estoy usando el verbo to be, ¿ve? Pero en el primero ya no uso el verbo to be. Estoy usando el auxiliar do. So, cuando le pregunten, what time is it? Usted responde con it's y la hora. ¿Ok? Se pone the time. Pero cuando a usted me le pregunte, what time do you? Y ahí una actividad, right? In this case, aquí le voy a poner, what time do you? Y aquí abajo, chicos, va a ir la activity, ¿ok? Y es aquella actividad que le preguntan a usted. Deni, ¿y a qué hora te levantas? Deni, ¿y a qué hora comes? Juan Enrique, ¿y a qué hora se entra al trabajo? ¿Ve? ¿A qué hora entra al trabajo? ¿A qué hora come? ¿A qué hora se baña? Ok, so my friends, cuando escuchan one activity, miren cómo van a responder. At, ya no va a decir it's. Ok, this is the difference. Ok, this is the difference that we have here. So, look at the example that I have for you. I have this example for you. Let's see.
and I said, what time do you take a shower? Right? What time do you take a shower? Y aquí, respuesta larga. El nombre, el memoria de elefante. I take a shower at, en mi caso, at 7, ok, 30 a.m. Entonces, cuando usted le pregunten, excuse me, teacher, what time do you take a shower? Oh, I take a shower at 7:30. Look, aquí ya no va a usar el it. ¿Por qué? Porque no le están preguntando la hora ahorita, sino que one activity. So this is different, okay? This is different. Other, what time do you start working? ¿A qué horas comenzás a trabajar? ¿Cómo respondo yo eso? What is the answer for that? I start working. Van a responder con toda la actividad, ¿ve? I start working at y ahí le ponen usted. Bueno, well, yo escuché que la mayoría es 7 o'clock, ¿ve? O'clock. Creo que alguien ayer dijo 7:20. Entonces, I start working at 7:20. Ah, porque llega tarde. No es que entres ahora, no. Ajá. Ok, you see. What time do you start working? Otra. Hey, what time do you watch TV, for example? Next. What time do you watch TV? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Inventémonos una, right? I watch TV. Ajá. At 6 p.m. 6 p.m. Look. So this is for activities. En cambio, el que estuvimos jugando la primera hora es cuando le pregunten la hora, porque nadie la sabe. Pero aquí le están preguntando la hora por una actividad en específica. In these questions, the person is asking for specific activities and the time you do the activity. Okay? So, which is completely different. What time is it? It's. What time do you? At. Ok, that's it. Pero también existen preguntas meques. Yo le puedo preguntar a Saúl por su hermana, un ejemplo. What time does your sister, okay, eat lunch, for example? Okay. Ya no le pregunto a Saúl y Saúl no va a decir, ay, no, me va a decir she. She eats lunch at 1 o'clock. For example, this is an example, okay? At 1 o'clock. That's it. You see? Look. This is the way you answer the question. What time do you, or what time does your sister, does your mother, does your friend, what time does Juan Carlos, what time does Sonia, what time does Blanca, what time does the teacher? Look, porque está hablando de una tercera persona, ¿ok? Vuelve a repetir la actividad, le agrega ese al verbo y pone at and the time, ¿ok? That's it. La pregunta, teacher. Ok, ask a question, please. ¿Y no se puede responder solo con la hora? Se puede, se puede, exacto. Solo que en este caso, como le dijera,
For example, what time do you have English classes? Usted dice at 8 o'clock, no problem. Esa es la forma, ajá, esta es la forma directa y específica en English, right? Usualmente así se responde cuando usted habla el inglés. Ahora bien, ¿por qué es que se les obliga a ustedes a decir todo? Porque estamos practicando el simple present. Ajá. No, pero sí, sí se podría, digamos. Of course, there's no problem, okay? Ya cuando usted maneje todo esto, si usted me pregunta, hey teacher, and what time do you have the class in the morning? Yo le voy a decir, at 6:30. Ya no es necesario que le diga, I have my class at 6:30. Cuando usted ya habla el inglés naturalmente, ya no hace esto, ¿ok? Esto solo se hace para practice, ¿ok? Ya cuando usted esté intermedio, primero Dios logren llegar, ya no va a hacer esto, sino que esto ya va a ser como, ¡ey, qué fácil eso! Ajá. So se van a embelezar en otras estructuras, ¿ok? So, this is the way we have this, ¿ok? Y para terminar, so to finish with, this is what you have in your manuals, right? Page number 34, ahí tiene el what time is it, ¿ok? Page number 34, ¿ok? This is the exercise that I have here. Okay, and I have here, look, aquí están las preguntas que acabamos de ver. Miren, what time does the meeting start? Okay, teacher, why does? Porque está hablando de la reunión y la reunión es it, okay? The other one, what time do you arrive at work? Do you, porque you, ¿verdad? Okay, ¿a qué hora se van los empleados? What time do employees leave? Ok, leave is irse, marcharse, ok. Miren las respuestas. Cuando usted está seguro, pues dice at. Pero a veces nosotros no estamos seguros del tiempo. Por ejemplo, Sonia, ¿y usted a qué hora se levanta? Ay, dice, teacher, fíjese que me alarma hasta las 5, pero yo voy levantándome ya como a las... Por ahí por las... Oigan esta expresión, por ahí por las... O como a las 5:30, 5:20. Ese, cuando no está seguro, usted dice about o around. Alrededor de las 7 o 7, right? ¿A qué hora llegas a tu trabajo? Miren, what time do you arrive at work? Es raro llegar a la hora específica. No me digan, oh, 7 o'clock. Ay, quiere decir que a las 7 en punto su piecito ya puso la majada. No, a veces llegan antes o a veces llegan pasaditas después. So, entonces ahí es donde usted dice around o at about, que lo rápido se dice at about. This is like, okay, sería la forma, la pronunciación de esto. At about, like this, okay. Diga eso. At about 6:48. At about. What time do you get up? At about 5. Quiere decir que si es at about 5, quiere decir que es antes de las 5, despuesito de las 5, right? You don't have a specific time, okay? This is the explanation for this. Por eso en el manual dice esto. About or around, okay? That's it. So, now we have the exercises that we're gonna do, okay? It says here, complete the questions with what time and do or does, okay? This is what we're gonna do. For example, this is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? ¿A qué hora comienza? Entonces usted va a poner aquí, right? Okay. And then we start.
Okay, so you say, what time, como dice it, mire, aquí voy a poner do o does. Here, I say, does. ¿Eh? ¿A qué horas comienza? What time does it start? What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay, this is the number one. Let's do the number two, okay? Let's meet for the meeting on Wednesday. Great! Y dice, you arrive. So, what is the question? Todas las preguntas van a ir con la pregunta de la hora, ¿ok? What time do? Excellent. Ajá, very good. What time do you arrive? I arrive at do you half past I eight. Arrive at half past eight. Exactly. Okay, so this is what you have to do, okay, for this part. Okay, remember, this is on page number 34. Y vamos a completar, okay? Accept the invitation, please, everybody. And let's finish the number three and the number four. It's easy. And practice the little conversations. Okay, accept the invitation, please. Because the time is almost over. El centro de copiadoras, quizás, ¿verdad? What time? Ah, bye. Entonces aquí siempre va a ser what time. Dice tomorrow I have. Yo, le está hablando de yo, ¿verdad? Entonces dice, sería tú, ¿verdad? ¿Está hablando de qué? Porque dice tomorrow I have de ah, yo tengo una fotocopiadora center. Ajá, me tú de fotocopia center, ajá, está hablando de mí, entonces sería tú, ¿verdad? Ajá, le preguntar a Elba. Ajá, what I do, así sería, teacher, la tercera. Number three, ¿a quién le preguntan? Miren, de photocopy center, entonces como es el centro de copias, es como que dijeran it. Están hablando del centro. Ajá, entonces dice, what time do or does? Does. Does, ajá. Ajá, sí. Ajá, what? What time does sería ahí, ¿verdad? Ajá, number vale. Ahora el cuarto dice, when did you want to have dinner? What me after the workshop? Chef, restaurant close here. Dice, Wendy, do you want to Wendy, have dinner? Yeah. Ella hace la cena. No. Dinner after the workshop. ¿Qué quiere decir workshop, teacher? The workshop es el taller. Ah, Wendy, do you want to have a dinner? Tiene un taller de comida. No. Chef, restaurant. Okay. ¿A qué hora cierra ella el restaurante? Do you want to have dinner with me after the workshop? Ajá. ¿Quieres cenar conmigo después del taller o la capacitación? En este caso, un taller que tiene. Le dice, sí, pero ¿a qué hora cierran los restaurantes? Plural. Ah, también lugares, ¿verdad? Ajá. Ajá, es de lugares. What time sería... Das también, ¿verdad? Das o no. Tú sería ahí, ¿verdad? Excellent. Ajá. Very ajá, good. Ajá, because it's plural. Ajá. Very nice. Cuatro sería Wendy. Wendy,
Do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But significa Wendy? Do you want to eat dinner? ¿Quieres cenar conmigo después del taller? Cenar conmigo después de, Workshop viene siendo como un taller o un tipo entrenamiento, un training. Sí. Ya. Entonces dice sí. Sí, but, pregunta, pero ¿a qué hora cierran? ¿Pero a qué hora? Cierran el este restaurante. No, listen, it's restaurants. Restaurants. En plural. Aló, restaurantes en plural. Yes, but what time? What time does y copiamos lo que sigue, ¿verdad? Ya, ahí queda, Nubia. Como porque lo demás ya está escrito en el manual. Sí, es que como yo lo estoy pasando el cuaderno, lo tengo impreso. Nos faltaría solo uno. Vale, las 5. Wow. Dice, Amanda has to take some reports to many... Amanda tiene algún about. No, pero es que nosotros no estamos contestando. Okay. Pero ahí no le han puesto at, mire Betty. Teacher. En la última, en la A de open, ahí es about, como nos dijo al inicio. Ahorita la busco acá, ¿ok? The number 5. En la 5. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. ¿A qué hora abren, verdad? They open around. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Around. What time? What do? So queda, what time do they open? They open around 7:30 or 8:05. That's okay. Y no lleva at. No, porque mire, el at solo va con about, no con around. Por ejemplo, la 4 dice around. Miren, la 4 dice around, right? Around 7:25. So, no le pone nada. Y los demás no tienen nada más. Exacto. Hola, Abby. Hola. Ya. Terminó. Hola. No, hombre, es que me sacó el internet y me volví a meter. ¿Y en cuál va? Lo vemos si quiere. Sí, vaya. En la 3 me había quedado. Vaya. Tomorrow I have to go to the photocopy center. ¿A qué hora hablé? What time is the photocopy? Pero no da iba. ¿Y si sería what I do? ¿En cuál están? Les ayudo. Can I help you? En la number 3. Aquí en la, ¿no? En la 3. Number 3. Ok. Si se fijan, aquí están hablando de Photocopy Center, o sea, el centro de copias. Es un lugar, one place. Como que dijeran it. Entonces ahí, ¿verdad que sería one país? No, is, ¿no? Soy do, ¿verdad? Do. Muy bien. No, vamos a ver si es singular o plural. Foro Copy Center. Solo uno dice. Entonces, ¿cuál se pone? ¿Do o das? Do. No, acuérdese que si es uno, una cosa es como que dijera it.
Y con it se ocupa das, no do. Ok, acuérdense siempre de esto. Esto siempre. Acuérdense que el it les he dicho yo que es para un animal, un país, una cosa, un lugar, pero uno. ¿Sí? Entonces aquí usted tiene que poner das. ¿Por qué no is, Saulito? Porque usted aquí, mire, ya tiene un verbo que es open en la misma pregunta. Entonces, otra vez, el do y el does nunca se mezclan con is o con otro verbo. En este caso, el verbo to be no mezcla otro verbo. Entonces, por eso no puedo poner el is porque está el verbo y chocan, ¿verdad? Entonces, la única opción es poner el auxiliar, ya sea do o does. Pero, en este caso, ¿por qué das? Porque aquí como que está hablando de el centro de copias, un lugar. Y como es uno, es it. Y con it se ocupa das. Miren la cuatro. Miren la cuatro. Igual, ¿verdad? Parecido. Pero aquí dice restaurants. ¿Singular o plural? Ustedes dirán, ella es lugar, es it. No, porque ahora ya son varios. Miren, ahí tienen la S, ¿ve? Y la S ya me dice que es they. Y con they se ocupa tú. Tú. Entonces, aquí quedaría, what time do restaurants close? Ahí estamos. Okay. Tengan eso en mente siempre. Cuando es sí, un como, lugar, va a ser das. Cuando son muchos lugares, do. Okay. Es que en esa cuatro, también porque como también pregunta, do you want, se va a contestar de la misma forma, quizás. ¿En la cuatro? Ajá, dice, do you. No, pero en la cuatro no, en la número cuatro, do you want. Ajá, sí, pero aquí no tiene nada que ver con, el do you want no tiene nada que ver con la letra B. Ajá, porque aquí lo respondió, mire, yes, ahí respondió la pregunta de arriba. El but para allá es otra pregunta bien aparte, ¿ok? Va. That's it. Ahorita lo revisamos ya entre todos, ¿ok? That's it. Very good. Now that everybody's here, okay. Creo que nos falta todavía algunos que regresen, pero igual, ya se nos fue el tiempo. So, my friends, tenemos aquí, number one, dijimos, number two, okay, what time do you, number three, what time does the photocopy center open, y la número cuatro dijimos, okay, what time, okay, restaurants, okay, do restaurants, and the number five es lo mismo, como ahí dice day, what time do, okay, what time do they open, right? En este caso day, en este caso el day pues, ¿verdad? Es como decir, ¿a qué horas abren en Simán? ¿O qué? ¿A quiénes? Los trabajadores, ¿verdad? Okay, etcétera. ¿Y en la 4 por qué, do teacher? Porque está hablando de restaurantes, Martita. Son muchos. Y aquí yo le explicaba a mi amiga aquí, a Juan... A Juancito y a ¿quién era? Sonia, no era Sonia, Rocío. Ok, a Rocío. No. De que cuando es un lugar, es como que dijera it, ponga das. Pero cuando son muchos, es como que dijera they. Entonces se ocupa do, por eso. Okay. Porque nosotros le habíamos puesto das. Ah, ok. Pero aquí, si se fija, está hablando de varios porque lleva la S. Es plural. Exacto. Ok. That's it. So,
La introducción del what time, todavía tenemos unas prácticas, ok, de what time, that's it. Después vamos a practicar más el what time do you, what time do you, what time do you. Aprendimos que el what time is it se responde con it. Cuando le pregunten de una actividad en específica, se responde at. Ok, that's it. Very good. Pero, anyways, lo más difícil que fue la práctica, esto todavía quizás quedó un poquito así, pero no se preocupe que falta todavía el repaso de la segunda parte que comenzamos. Ok, my friends, time for the attendance number 3. Mañana es viernes, rapidísimo. Y mañana nos toca tutoría, ¿ok? Yo les voy a mandar ahí a las personitas que les toca la tutoría. Recuerden que son, vamos por orden de lista, lo que ya casi a los que van ya la última parte de la lista. Pero espere, espere la listita, ¿ok? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Raymond, se me fue Raymond. Ah, José Ramón. Present. Present, very good. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iri Rocío Palaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Denny. Present. Ajá, very good. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Very good. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla, absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas, absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán, absent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Present, okay, very absent. Okay. Okay, my friends, okay, time is over. Okay, solo les hago la última pregunta. What time is it? Vamos a ver. It is 22. Hombre, las 10 y 3. 3 after 10. Es que fue en, ha sido en Guatemala, así dicen la hora, a esta hora. Las 22 horas. Sí, la hora militar. Ajá. Se mal está la perdono. Okay, es que es chapina, es chapina. Ah, ya, eso. Oh. Ya está recibiendo. Por eso me dicen, pregúntenme, where are you from? Sí. Okay. Have a beautiful night. Okay. Si no han cenado, pues enjoy your night. Okay. Have a beautiful algo night, tarde, everybody. Pero... Yes. No, sí. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye.